de la biblioteca de la Universidad Complutense, dedicado a la Facultad de Filosofía y Historia de la UCM, profesora también de las Ciudades, Marta, profesora de Libros en el Congreso. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Me complace especialmente darles la bienvenida a esta biblioteca histórica Marqués de Albertía de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy, además, la satisfacción es mayor, por cuanto vamos a presentar un libro de Marta Torres, de Santo Domingo, directora de esta biblioteca histórica, precisamente, en el que se estudia y se da a conocer la rica historia de la Universidad Complutense de Madrid, antes de que se llamase incluso Complutense, y las instituciones que la precedieron. Libros como este, la Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil, responden a una obligación de nuestra universidad: recuperar nuestra memoria. Líneas de investigación que expliquen la importancia estratégica de una universidad pública como la nuestra en el desarrollo educativo y cultural de nuestro país, más allá del desarrollo social del mismo y en su progreso. Es lo que hemos hecho en el pasado y lo que queremos seguir defendiendo en el futuro. Y para ello debemos apoyar que se publiquen libros como sobre nuestra historia, que se difundan o que se realicen exposiciones que lleguen al gran público. La biblioteca del centro de la universidad, uno de los focos de modernidad, en los que mejor se pueden ensayar vías de futuro desde muchos puntos de vista, desde el tecnológico hasta el organizativo. Precisamente esta mañana hemos inaugurado la última fase de la biblioteca, diría penúltima fase, mejor dicho, de la biblioteca María Zambrano del campus de Moncloa, en la que se da un paso más allá en la centralización de algunos recursos con el fin de gestionarlos de forma más eficaz y más profesional, por tanto. El libro que hoy presentamos está escrito por una de las personas que mejor puede escribirlo, Marta Torres, historiadora, doctora en filología y sobre todo bibliotecaria, que es su oficio y que domina. Miembro del Cuerpo Facultativo de Bibliotecas desde 1985 y desde entonces bibliotecaria de la Universidad Complutense. Desde la Biblioteca de Matemáticas, donde yo la conocí en el 86, era entonces yo vicedecano encargado de bibliotecas, por lo tanto tuvimos bastante trabajo en conjunto los dos, pasando por la Biblioteca de Económicas, la dirección de la Biblioteca de la Universidad Complutense, de la BUC, o la coordinación de los proyectos de patrimonio bibliográfico, que posibilitaron la creación y puesta en marcha de la Biblioteca Histórica, que dije en la actualidad. Es decir, que tuvo un papel importante, Marta también, en el que se pudiesen concentrar y, por lo tanto, poner en buenas manos, con cuidados necesarios, los fondos históricos de esta universidad, que hoy en día están precisamente concentrados aquí en esta Biblioteca Marqués de Albertía. Habrá aquí un turno de intervenciones que se va a iniciar con la directora de la Biblioteca de la Universidad Complutense, Manuela Parafox. Manuela, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, rector. Gracias a los asistentes. Hoy presentamos, como ha dicho el señor rector, el libro de nuestra compañera Marta Torres Santo Domingo, el libro sobre la biblioteca de la Universidad Complutense, la biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil. El libro que presentamos es continuador de una de las líneas historiográficas que han tenido lugar en el estudio de nuestra biblioteca. La Biblioteca Complutense, todos sabemos, es la segunda biblioteca más importante de España en cuanto a sus fondos. Nuestra biblioteca tiene 5 siglos de historia y en su larga historia ha habido muchos estudios que han trabajado sobre cuáles han sido las líneas de la biblioteca. Yo creo que dentro de los que fueron pioneros en las líneas de investigación en la biblioteca en el siglo XIX, podemos citar a algunos profesores de la Universidad Complutense. La primera noticia histórica que tenemos sobre la Biblioteca Complutense fue publicada en 1870 por Vicente de la Fuente. Vicente de la Fuente fue profesor
de la Facultad de Derecho en 1845 y fue nombrado bibliotecario mayor de nuestra universidad. Él, en su estudio, se centró en todas las vicisitudes de la Biblioteca Complutense desde su fundación por el Cardenal Cisneros hasta su traslado a Madrid, a la Universidad de Madrid. Otro de los estudios que podemos citar fue el de Toribio de Campillo, catedrático de bibliografía y director de la Escuela de Diplomática, que inició su investigación sobre la biblioteca del Colegio Imperial de los Jesuitas, que fue, como sabemos, el núcleo fundacional de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Durante el siglo XX, los estudios más relevantes relativos a la Biblioteca de la Universidad de Madrid se centraron fundamentalmente en sus colecciones patrimoniales, publicándose diferentes catálogos, manuscritos, incunables, etc. Y en el último siglo del siglo XX se comenzaron a publicar artículos divulgativos y documentos de trabajo sobre aspectos relativos a la gestión de la biblioteca. En esta época debemos citar la gran labor divulgativa llevada a cabo por Fernando Huarte Mortón, que, como sabéis, fue director de la biblioteca universitaria entre 1974 y 1985. Y a final de los años 80, especialmente los inicios también del siglo XXI, el interés sobre la biblioteca en la Universidad Complutense se revitalizó y fueron varios los bibliotecarios complutenses que dedicaron sus trabajos a diferentes periodos históricos de la Biblioteca Complutense. Debemos mencionar la tesis doctoral de Aurora Miguel Alonso sobre la Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro, que fue publicada en 1996. Aurora Miguel fue directora de la Biblioteca de Farmacia. Otro trabajo importante fue el trabajo de Manuel Sánchez Mariana sobre el primer bibliotecario de la Universidad García Arrieta, que apareció en el año 2006. El interés sobre la historia de la Biblioteca Complutense podemos decir que culminó en el año 2007 con la publicación de una obra colectiva, Historia de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Inicialmente estuvo bajo la dirección de Marta Torres y posteriormente fue coordinada por Cristina Gallego y Juan Antonio Méndez. En la obra, más de 30 bibliotecarios de la universidad trabajaron en una obra de síntesis orientada a mostrar lo que había sido la Biblioteca de la Universidad Complutense desde su fundación hasta nuestros días. Otras obras importantes en la historiografía de la Universidad, de la Biblioteca de la Universidad Complutense, hay que mencionar la tesis doctoral de Esperanza Martínez Montalvo, que se presentó en 1999 sobre Javier Lasso de la Vega, director de la Biblioteca Universitaria desde 1932, y el libro de Cristina Gallego Rubio sobre la bibliotecaria Juana Cadeville. Ella es especialista en este periodo y en las bibliotecarias, en los bibliotecarios de nuestra Biblioteca Complutense. Y las más recientes investigaciones, que ya lo ha citado el rector, se han llevado a cabo por la profesora Elisa Ruiz sobre los orígenes de la Biblioteca Complutense, que realmente el origen de la Biblioteca Complutense surge con el origen de la universidad, de la propia universidad. Ella fue comisaria de la exposición preparando la políglota, los libros del saber, creó el Cardenal Cisneros, hizo una colección de los libros del saber, que eran los libros que se trabajaban, que se estudiaban en las distintas universidades de Europa, especialmente en la Sorbona, en Bolonia, y que tuvo lugar en los actos conmemorativos del quinto centenario de la Biblia Políglota Complutense en el pasado año.
todas estas citas, ¿no?, de todos los trabajos que se han llevado, que es un resumen de los trabajos que se han llevado a cabo de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Marta Torres, la doctora Torres, profundiza con su libro en uno de los periodos históricos más interesantes y más desconocidos de la Biblioteca Complutense. Es un periodo de modernidad en lo que es la biblioteconomía en España. A España llega con retraso todas las nuevas tendencias de la biblioteconomía que ya se están dando lugar desde hacía ya varios años, bastantes años, en las bibliotecas anglosajonas, y gracias a los nuevos gobiernos de los años 30, después de la Segunda República, llega a la Complutense todas esas nuevas tendencias de la biblioteconomía y de la modernidad en las bibliotecas. Para mí es un honor, es una satisfacción conocer con el libro de la doctora Torres, conocer mejor nuestra propia institución. Agradezco a Marta, a nuestra compañera Marta Torres, su esfuerzo. Animo a que continúe con sus investigaciones y también al resto de los bibliotecarios complutenses para seguir trabajando en esta línea. Como dice nuestra amiga Marta, conociendo nuestro pasado, sabremos hacer frente con más coraje los retos del futuro. Gracias, Marta. Gracias, Manuela. A continuación, tiene la palabra el decano de la Facultad de Geografía e Historia de nuestra universidad, don Luis Enrique Otero Carvajal. Luis Enrique. Gracias, rector. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Marta Torres por haberme brindado la oportunidad de estar en esta mesa para la presentación de, como diría un célebre escritor, en este caso, de su libro. La Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil. A Marta tengo la fortuna de conocerla ya desde hace unos cuantos años, no diré cuántos, pero ya unos cuantos, y además tuve la ocasión también de establecer una relación profesional con ella a través de su labor en la dirección, en la subdirección primero, y luego ya en la dirección de la Biblioteca Histórica Márquez de Valdecilla. Esa relación se materializó en el atrevimiento por mi parte y una confianza desmedida por parte de Marta, cuando un día, hablando conmigo, me pidió si quería ser codirector de su tesis doctoral, cosa que le agradecí enormemente por la confianza que depositaba en mí, y a partir de ese momento pues mantuvimos una relación no solo profesional, ella como directora de la Biblioteca Histórica y yo como profesor de la Universidad Complutense, sino también ahora académica y científica, como codirector con Mercedes de su tesis doctoral. Lo primero que quiero hacer es valorar el tesón, el esfuerzo, la constancia de Marta. Hacer una tesis doctoral, para todos aquellos que se han enfrentado a este reto, saben que es una actividad y una labor sacrificada, complicada, en muchas ocasiones con unos ciertos sinsabores, y eso es particularmente complejo y complicado para una persona que lo hace ya en la plenitud y la madurez de su trayectoria profesional, no digo por edad, sino digo por su larga trayectoria como bibliotecaria de la Universidad Complutense, y trabajando. Hacer una tesis doctoral trabajando pues no deja de ser toda una hazaña que demuestra, en este caso, el compromiso, el cariño y el amor de Marta, primero por el tema objeto de su investigación, la Biblioteca de la Universidad de Madrid, y por otro lado por el saber y el conocimiento. A lo largo de los años de la gestación de su tesis doctoral, pues yo tuve que hacer pocas sugerencias a Marta, porque en última instancia Marta escribe muy bien, domina muy bien la materia de la que es el objeto de su tesis, y simplemente tuve la ocasión de disfrutar de su investigación. Una investigación que hace referencia o que se centra en el momento o en uno de los momentos
más brillantes de la trayectoria, de la larga trayectoria de lo que es la Universidad Complutense de Madrid. En última instancia, después de una larga, lenta y prolongada decadencia, la Universidad Cisneriana, luego a partir de 1836, Universidad Central de Madrid, vivió un momento de renacimiento en el primer tercio del siglo XX como consecuencia de la confluencia afortunada de una serie de personas imbuidas de la necesidad de sacar a nuestro país de ese larguísimo periodo histórico de decadencia inaugurado con la contrarreforma y con el enclaustramiento del pensamiento y de la acción, en este caso intelectual, de nuestro país, fruto de los recelos con los que el catolicismo contempló el nacimiento de la sociedad moderna y de la ciencia moderna. Eso hizo que a principios del siglo XIX la Universidad Cisneriana estuviera viviendo prácticamente pues una situación límite, con no más allá de 500 estudiantes, un claustro absolutamente disminuido intelectualmente y con fuertes incertidumbres respecto a la continuidad de una universidad que había sido fundada por Cisneros con la pretensión de introducir a nuestro país en el ámbito de los nuevos derroteros intelectuales y científicos que marcaron, en este caso, el Renacimiento y el humanismo. Por fortuna, o no hay mal que por bien no venga, la segunda cuestión universitaria, encabezada por el nunca suficientemente mal recordado Marqués de Orobio, supuso la expulsión de algunos de los mejores intelectuales y catedráticos de la Universidad Española en 1876, que dio lugar a la creación de la Institución Libre de Enseñanza. Una institución libre de enseñanza que lo que planteaba y perseguía era intentar sacar a nuestro país de la postración y del retraso acumulado como consecuencia del proyecto fallido de la Ilustración en el siglo XVIII. Ese proyecto se encontró con la incomprensión de las autoridades académicas y políticas del Ministerio de Fomento, donde residía la instrucción pública hasta la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública, y trataron, en este caso, ese proyecto de renovación intelectual de hacerlo desde fuera de la universidad. Los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza se situaban en unas coordenadas tan revolucionarias para la España de aquella época, pero por otro lado tan poco radicales, como simplemente tratar de acercar a nuestro país a la senda de la modernidad y a la senda del pensamiento y de la ciencia modernas, que a la altura del último tercio del siglo XIX eran determinantes a la hora de conseguir un desarrollo social, económico y cultural digno de ese nombre. El desastre del 98 hizo que nuestro país se enfrentara a una crisis ideológica, cultural, política y social de notable envergadura, que llevó a otro sector de la opinión pública española, a los llamados regeneracionistas, a mirar de manera crítica a lo que había sido la evolución histórica y cultural de España en los últimos 4 siglos. Y el desastre significó, el desastre del 98 significó, por contra, una oportunidad a la hora de tratar de sacar a nuestro país de ese atraso histórico y de esa decadencia acumulada a lo largo de siglos, y eso se vio facilitado por la confluencia de una serie de políticos, intelectuales y sectores de las élites ilustradas de la España del cambio de siglo, articuladas en torno a los institucionistas, a los reformistas vinculados al regeneracionismo y a sectores del sistema político de la restauración,
articulados en torno al Partido Liberal y luego, posteriormente, también al efímero Partido Reformista, que dieron lugar a la creación, primero de, en 1900, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y, posteriormente, a la creación de una iniciativa que iba a tener una trascendencia importantísima para la renovación intelectual y científica de nuestro país en el primer tercio del siglo XX. La Junta para Ampliación de Estudios, que a través de su política de becas, en aquella época conocidas como pensiones, permitió a toda una serie de generaciones de jóvenes profesores de universidad y universitarios entrar en contacto con las principales corrientes científicas y los principales intelectuales y científicos de el mundo, de la Europa del momento, y luego, posteriormente, tras esa formación, en su retorno a España, integrarlos en los centros de investigación vinculados a la Junta para Ampliación de Estudios. Eso permitió, con escasos recursos, pero con mucha voluntad, permitió que a partir del decenio de los inicios de los años 20 se produjera una renovación de un enorme calado y profundidad de unas anquilosadas instituciones universitarias, mediante la incorporación en los sucesivos procesos de oposición a cátedras de universidad de aquellos jóvenes universitarios que habían sido pensionados por la Junta para Ampliación de Estudios y que habían entrado en relación directa con los principales científicos y los principales centros de investigación de Europa y de Estados Unidos. En ese proceso, la Universidad Central, que era la única en aquel momento que tenía la competencia plena en el ámbito de la enseñanza superior, tal como había establecido primero el Plan Pidal y luego, sobre todo, la Ley Moyano de 1857, es decir, todas las titulaciones de licenciaturas y también tenían exclusiva los estudios de doctorado, se benefició de este proceso de renovación intelectual y científico. De tal manera que en las aulas de la Universidad Central impartieron docencia algunas, o mejor dicho, las figuras más relevantes de la ciencia y de la cultura española del primer tercio del siglo XX. Encabezadas por Santiago Ramón y Cajal, que ya había obtenido la cátedra en 1892 en la Universidad de Madrid, y a partir de ahí toda una serie de figuras como Ignacio Bolívar, director también del Museo Nacional de Ciencias Naturales y posteriormente también del Jardín Botánico, Blas Cabrera, físico e impulsor y director del Instituto Nacional de Ciencias y posteriormente del Instituto Nacional de Física y Química, Enrique Moles, subdirector del mismo, químico de reconocido prestigio, Ramón Menéndez Pidal en el ámbito de la filología, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos vinculados a la Junta para Ampliación de Estudios y catedráticos de la Universidad Central de Madrid. Entre 1920 y 1936, la plantilla del profesorado de la Universidad Complutense se renovó radicalmente y fueron incorporados a sus cátedras, o en el caso, por edad, de los jóvenes profesores o universitarios que se estaban formando al calor de la iniciativa de la Junta para Ampliación de Estudios, como por ejemplo Severo Ochoa o Pío del Río Ortega o tantos otros, pues la Universidad de Madrid, desde la época de su creación, en la época cisneriana, empezaba a tener una nómina de enormes y prestigiosos profesores, catedráticos de las distintas facultades y que empezaban a hacer también contribuciones de importantes en el ámbito de la ciencia en sus respectivas disciplinas. Por ejemplo, Moles era una autoridad mundial en la determinación de los pesos atómicos, Blas Cabrera trabajaba en el ámbito del magnetismo o Ramón Menéndez Pidal había sido el impulsor de la creación de una potente escuela filológica española y, mientras Ignacio Bolívar, a través de su actividad como catedrático de la Universidad Central y como director del Museo de Ciencias Naturales, impulsaba la renovación de los estudios de ciencias naturales y la incorporación de nuestro país también a la investigación de la genética. En ese proceso de renovación, la biblioteca se convirtió, la biblioteca de la Universidad Central de Madrid se convirtió en una pieza más, pero fundamental, a la hora de convertir a la Universidad Central en el principal centro de investigación y de referencia docente de la España del primer tercio del siglo XX, de la España de la Edad de Plata. Y Marta Torres lo que hace en su libro es precisamente reflejar el trayecto que lleva
a esa biblioteca modesta en sus orígenes, a finales del siglo XIX, que había recuperado o que había incorporado los fondos de la original Biblioteca Cisneriana, pero que estaba todavía muy lejana de incorporar las bibliografías más renovadas y recientes de los desarrollos científicos del siglo XVIII y del siglo XIX, y convertirse también, a través de la acción de sus bibliotecarios, y sobre todo de Javier Laso de la Vega, en una biblioteca puesta al día, o que trataba de ponerse al día, en los parámetros y en los presupuestos de la biblioteconomía más reciente. Esto se alcanzó en la Segunda República, y en esa Segunda República la Biblioteca de la Universidad Central empezó a encontrar también el reconocimiento que una universidad como la Universidad Central de Madrid representaba y significaba para la apuesta de la renovación académica y científica de la España de la Edad de Plata de aquellos años. En última instancia, la creación de la Ciudad Universitaria de Madrid y la inauguración de las primeras facultades de la Ciudad Universitaria de Madrid, de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Filosofía y Letras, permitieron crear también un espacio propio para el desarrollo de la creciente biblioteca de la Universidad de Madrid, con los fondos de los que se fue nutriendo a partir de la actividad de las distintas cátedras y de la renovación intelectual y científica que se había realizado. En este libro, además, Marta trata con una delicadeza exquisita el compromiso de los bibliotecarios de la Universidad de Madrid en un contexto muy dramático para la historia contemporánea de España, como fue el estallido de la Guerra Civil. Ese compromiso que se materializó en la dedicación de los bibliotecarios de la Universidad de Madrid a las actividades del Madrid de la retaguardia, de ese Madrid que trataba de seguir llevando una vida lo más normal posible en el contexto de la Guerra Civil y en donde la cultura no dejaba de ser un elemento protagonista para aquellos dirigentes políticos que en la zona de la República trataron de hacer frente al avance de las fuerzas nacionalistas del general Franco. Marta, además, dedica también con enorme rigor historiográfico, pero también con cariño y humanidad, a los destinos de esos bibliotecarios que salvaron los fondos y pusieron en riesgo su vida para salvar los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad de Madrid, sobre todo aquellos que habían sido desplazados a la ciudad universitaria convertida en zona de frente y que, por otra parte, habían servido también de parapeto para los milicianos y los miembros de las brigadas internacionales, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, para hacer frente al avance de las tropas nacionalistas. Y en ese contexto hace un repaso detallado y minucioso del proceso de depuración al que fueron sometidos los bibliotecarios de la Universidad de Madrid y presta especial atención también al trágico destino de Juana Catevielle, bibliotecaria de la Universidad de Madrid, brutal y vilmente asesinada en los inicios de la Guerra Civil en Galicia, donde le pilló con su marido. También en este libro Marta hace un trabajo absolutamente espléndido de la reconstrucción de lo que fue el proceso de destrucción y de recuperación de la biblioteca de la Universidad Central de Madrid tras el fin de la Guerra Civil y la incorporación a sus fondos de las bibliotecas de los profesores, catedráticos y científicos exiliados o represaliados por la dictadura del general Franco y que nutrieron, en este caso, las filas de las estanterías de las bibliotecas de la Universidad de Madrid. Un libro, por tanto, que hace justicia a una de las etapas más brillantes, trágicamente interrumpida como consecuencia del estallido y el desenlace de la Guerra Civil, pero que con el compromiso de aquellos bibliotecarios hicieron que hoy nuestra biblioteca sea, detrás de la Biblioteca de la Biblioteca Nacional, la segunda biblioteca más importante del mundo. Perdón, de nuestro país. No del mundo, de nuestro país. Uno es muy complutense, pero tampoco hay que pasar, ¿no?
Y eso fue posible, y con esto termino, fue posible por la labor entregada de aquellos bibliotecarios que engrandecieron sus fondos documentales, que los preservaron y los conservaron, y que tras el fin de la Guerra Civil trataron de recuperarlos para que ese patrimonio, no de la biblioteca, no de la universidad, sino de todos los españoles, pudiera estar disponible hoy para su uso, para todos aquellos usuarios de la universidad, mejor dicho, de las bibliotecas de la Universidad Complutense. Y ese libro, esa investigación, se ha materializado en este excelente y extraordinario libro, y este es un regalo que Marta nos hace a todos los complutenses y que nos hace a la memoria de lo que ha sido y es una gran universidad como la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Decano, te referías a la segunda después de la Biblioteca del Congreso, ¿no? Sí, norteamericano, se entiende. Bien. Ojalá. Bien, gracias por tus palabras. Tiene ahora la palabra Mercedes Fernández Valladares, que es profesora titular de la Facultad de Filología y además es codirectora también con Luis Enrique de este trabajo doctoral. Tienes la palabra. Muchas gracias, rector. Antes de nada, quisiera yo también agradecer a Marta Torres la amabilidad que ha tenido invitándome a participar en este acto de presentación de su libro. Un libro que tuve la oportunidad de conocer cuando era tan solo un proyecto nacido de su interés por un tema que se le fue revelando insoslayable como objeto de investigación por su importancia histórica y también por lo que me atrevo a calificar como responsabilidad profesional e institucional. La necesidad de profundizar en el estudio del desarrollo, avatares y consecuencias vividas por la Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil, para completar la laguna existente en la historiografía de las bibliotecas españolas y también de la propia Universidad Complutense en ese periodo. Un periodo en el que, como gráficamente ha expresado la autora, la biblioteca vivió sin solución de continuidad un desarrollo espectacular y un cataclismo paralizante, cuyas consecuencias hacían necesario ahondar en esos hechos desde una perspectiva tanto histórica como bibliográfica y bibliotecaria. Pues como tuvo claro desde el primer momento, para recuperar su memoria era ineludible conocer su desarrollo en profundidad e intentar identificar y documentar las pérdidas tangibles e intangibles, es decir, tanto de libros como de proyectos culturales y realizaciones bibliotecarios, como aportación necesaria al control y a la valoración del excepcional patrimonio bibliográfico y cultural de nuestra universidad. He tenido la fortuna de presenciar también el empeño y la solvencia con la que ha llevado a cabo ese proyecto y lo ha hecho crecer hasta el día de hoy, en el que celebramos que lo ha puesto a disposición de los lectores a través de la editorial de nuestra universidad. Para quienes todavía no conocen el libro, les adelanto que se trata de una monografía originada en una rigurosa investigación, pero escrita con esa claridad y soltura que la madurez intelectual de la autora nos tiene acostumbrados en otros trabajos precedentes sobre este y otros temas profesionales, que hacen de su lectura un ejercicio ameno y en muchas ocasiones estremecedor por la tristeza de los hechos que relata. Con ello solo pretende ponerles en antecedentes de lo que van a encontrar en su interior. El resultado de una sólida investigación de carácter descriptivo y analítico, abordada desde la perspectiva de la historia cultural de las bibliotecas y de las instituciones educativas. Para ello, ha llevado a cabo una labor de recuperación e interpretación de un amplio conjunto de fuentes documentales, legislativas, hemerográficas y, sobre todo, archivísticas,
En los archivos complutenses, en el archivo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y también en otros fundamentales sobre ese periodo, por ejemplo, el de la Biblioteca Nacional de España, aflorado gracias a los estudios de Enrique Pérez Boyero, o el del Instituto del Patrimonio Cultural de España, y además en otros archivos personales e institucionales, con cuyos testimonios respalda su reconstrucción de la historia y avatares de la biblioteca. Nos ofrece, de este modo, una obra que permite completar un periodo crucial, como se ha dicho aquí, de la historia de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los centros más importantes antes y ahora del sistema bibliotecario y cultural. Recupera así la memoria de una institución que aspiró ya en aquellos años, a partir del impulso de la autonomía universitaria y del nuevo estatuto de la Universidad de Madrid, pero sobre todo gracias al empeño de sus bibliotecarios comprometidos con las reformas modernizadoras de las bibliotecas universitarias de la Segunda República, pues aspiró a convertirse en un centro equiparable con las grandes instituciones académicas europeas. Con ello, no solo contribuye al conocimiento de la historia de la universidad y de su biblioteca, sino que profundiza también en algunas de las claves de mayor calado de la política bibliotecaria y cultural de la época, que posibilitaron la espectacular expansión de unos servicios públicos organizados desde planteamientos plenamente modernos. Todos esos logros quedarán arrasados con el estallido de la Guerra Civil y sus trágicas consecuencias para la universidad y sus bibliotecas, cuya destrucción, así como los valerosos esfuerzos de sus bibliotecarios por rescatar y salvaguardar los fondos sobrevivientes y mantener a la vez servicios humanitarios como el de lectura en el Hospital de San Carlos o la colaboración en las bibliotecas de cultura popular, pues todo esto es lo que constituye la materia de los capítulos centrales del libro, enriquecida con testimonios documentales y literarios muy elocuentes y muy bien seleccionados. En la última parte se adentra en el periodo de posguerra, en los primeros años del franquismo, analizando los intentos de reconstrucción de la biblioteca en un contexto de retroceso cultural, en el que los procesos de depuración de la plantilla, los que se ha referido el profesor Otero Carvajal, y los depósitos de colecciones particulares incautadas inauguraron una etapa sombría también para. Por ello es un libro que desde luego interesa a los bibliotecarios y a los historiadores, pero también a muchos lectores que descubrirán una obra efectivamente hecha con alma, porque no solo habla de libros e instituciones, sino también de personas. Marta Torres ha puesto especial empeño en recuperar sus nombres para la memoria histórica, en la primera etapa como responsables de los excepcionales avances bibliotecarios de los años de la República, la instalación de la biblioteca en la nueva Facultad de Filología de la Ciudad Universitaria, dirigida por Juana Capdevielle y Justo Sánchez Malo, la creación de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España, impulsada por Teófilo Hernando Ortega y Javier Lasso de la Vega, la organización en 1935 del Segundo Congreso Internacional de Bibliotecarios y Bibliografía, con una nutrida participación complutense, la creación de bibliotecas infantiles en grupos escolares, promovida por Juan Aquílez, y otros muchos logros alcanzados por bibliotecarios que enseguida se convertirán en protagonistas involuntarios de los dramáticos hechos en los que se vieron involucrados, entregándose con profesionalidad a la salvación de cuanto les fue posible. Algunos de cuyos nombres, en representación de todos, merecen ser citados hoy también aquí. José Álvarez Luna, Camilo Vilaverde, Bonifacio Chamorro, Luis Ángel López Castro, Enrique Rodríguez Jiménez y otros muchos, integrantes de la plantilla de la Biblioteca de la Universidad a comienzos de la Guerra Civil. Algunos solo ha podido dedicarles unas pocas líneas, porque nada más sabemos de su destino, pero su valor testimonial resulta notorio cuando comprobamos que todavía hoy pueden servir para recuperar fragmentos de su vida posterior. No quisiera
alargarme mucho más, pero desde una perspectiva más especializada, hay un capítulo que me gustaría destacar por su particular interés bibliográfico y bibliotecario. Me refiero al penúltimo, en el que he abordado por primera vez, de manera global, el intento de cuantificar y documentar, en la medida de lo posible, las pérdidas de manuscritos, incunables y libros antiguos de las colecciones complutenses. Algo verdaderamente difícil por la carencia de instrumentos de control y repertorios con información relevante anteriores a la Guerra Civil. Es un capítulo, además, que desde el punto de vista científico tiene valor en sí mismo, si consideramos simplemente lo que ya se ha dicho aquí, que esta biblioteca posee, tras la Biblioteca Nacional, el fondo antiguo más importante de España. De modo que poder documentar esas pérdidas, algunas de ellas especialmente graves para el patrimonio bibliográfico español y, en algún caso, para el patrimonio mundial, puesto que se trataban de ejemplares únicos, pues creo que trasciende la propia historia de la universidad y de su biblioteca. Para ello, he aplicado una metodología casi detectivesca, que abre además el camino para futuras investigaciones que ha extendido hasta el Gesamtkatalog en Berlín. Una metodología a base del análisis comparativo de la documentación que ha localizado sobre los libros recuperados en las trincheras, concordándola con cuantos instrumentos bibliográficos ha podido rastrear desde el siglo XIX hasta el momento de consolidación del control del patrimonio bibliográfico. De modo que nos ha ofrecido, como aportación concreta al conocimiento de lo perdido, una primera lista de incunables desaparecidos de los que ha logrado documentar su existencia con anterioridad a la Guerra Civil. También, desde esta perspectiva bibliográfica, este libro es un eslabón necesario que prolonga, igualmente, una sólida línea de investigación en la que es obligado destacar, como señala la propia autora en el libro, la labor fundamental de don José Simón Díaz, no solo por su monografía sobre la historia del Colegio Imperial de los Jesuitas, más tarde Reales Estudios de San Isidro y entonces núcleo fundamental, fundacional de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, sino también como director e impulsor de proyectos de investigación que están a la base de esa labor de control bibliográfico preciso y de recuperación de noticias de ejemplares perdidos, como por ejemplo el RIEPI o después la tipobibliografía española. Y junto a ello también como artífice de algo que pocas veces suele recordarse, la recuperación a mediados de los años 50 de los estudios de bibliografía en la Facultad de Filología, que al igual que tantas otras cosas, sufrieron tras la Guerra Civil y sus consecuencias una lamentable interrupción. Y es que la atención por la investigación bibliográfica, su enseñanza y aplicación, tanto en el campo de los estudios filológicos como en el ámbito profesional de los bibliotecarios, es y ha sido una de las señas de identidad de nuestra universidad, como acredita también estupendamente este libro, al recordar la labor de Javier Lasso de la Vega como impulsor desde la Biblioteca de la Universidad del Seminario de Biblioteconomía y como colaborador junto con Luis Morales Oliver en las tareas docentes de la Cátedra de Bibliología, entonces ocupada nominalmente por Pedro Sanz Rodríguez. Esta fructífera colaboración será retomada igualmente por Simón Díaz, con el impulso que desde la Cátedra de Bibliografía dará a la formación de bibliotecarios doctores, integrándolos a la vez en los proyectos de investigación del seminario. Bibliotecarios que desde mediados de los 80 irán ocupando posiciones relevantes en la dirección de bibliotecas especializadas de investigación, homologadas en este sentido con las de las mejores universidades e instituciones culturales del mundo, donde no todos, pero sí muchos de los responsables de los principales fondos históricos son doctores que participan en proyectos de investigación, publican sus trabajos y los debaten en los foros de investigadores. Creo por ello, para terminar, que es también desde esta perspectiva tenemos un motivo para agradecerle a la doctora Marta Torres Santo Domingo, que como directora de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense nos haya regalado con este libro una espléndida labor de investigación. Muchas gracias.
gracias, profesora Fernández. Cerrando el turno de intervenciones, tiene ahora la palabra la autora del libro que nos reúne hoy aquí, Marta Torres Santo Domingo, que yo creo que no es necesario repetir, que lo he dicho antes, pero es también directora de esta biblioteca histórica, además de todo su recorrido en la biblioteca de la Universidad Complutense. Sin más, te dejamos la palabra y te dejamos la mesa. Nos vamos a sentar nosotros abajo. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco al rector, gracias por haber aceptado presidir este acto, y a todos los miembros de la mesa, a los directores que fueron de mi tesis, que están en el origen de este libro, por el trabajo impagable que hicieron realmente tutelando esta investigación y por vuestras palabras de hoy. Muchas gracias. A la directora de la biblioteca, Manuela Palafós, que hoy tiene la responsabilidad de dirigir esta institución, que es la protagonista de este libro. También quiero dar las gracias a los miembros del tribunal que en su día juzgó mi tesis, algunos de los cuales están en la sala, y se lo agradezco especialmente a Jesús Martínez o a Enrique Pérez Boyero, magnífico profesional del cual he aprendido mucho y está haciendo una labor impagable abriendo los archivos de la Biblioteca Nacional para poder estudiar todo este periodo. A José Antonio Nieto, el último director de la Editorial Complutense, sin el cual esta publicación no hubiera salido a la luz. A todos los profesores y alumnos, porque en este libro hay una parte de la historia de nuestra universidad que necesitamos y debemos conocer. Y a todos los bibliotecarios, complutenses y no complutenses, porque sabemos que formamos parte de un proyecto que viene de siglos y que nos vamos pasando el testigo de generación en generación. A todos mis amigos que hoy me acompañan, algunos desde la infancia, y sobre todo a mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mi marido. En esta invitación, cuyo diseño me ha regalado un amigo, Juan Pablo, gracias, a quien también le doy las gracias, vemos cómo entre la pila de los libros que lleva a la espalda uno de los bibliotecarios hay un libro que tiene un marcapáginas, señalando el lugar por donde alguien se quedó en su lectura. Yo os invito hoy a abrir este libro, y muchos más, para conocer esta historia que estaba oculta, que estaba sin escribir, o quizás no, estaba escrita, pero nadie la había leído. Yo he realizado esta investigación y he escrito este libro porque tenía necesidad de contar esta historia. Como leí hace unos días a un escritor, lo escribí por vocación, es decir, por una fuerza que te arrastra irremediablemente. Este es un libro que se apoya en otros proyectos que se han ido desarrollando a lo largo de la primera década del siglo XXI, en algunos de los cuales he participado personalmente y en otros he estado muy cerca. Todos ellos son un ejemplo y un modelo en la investigación de este periodo y, sobre todo, me inspiraron y me hicieron ver el vacío que existía para la Biblioteca de la Universidad Complutense en este periodo. Algunos ya han sido mencionados, como el de la historia de la Biblioteca de la Universidad de Madrid, bajo la coordinación de Cristina Gallego, y quiero volver a mencionar el nombre de Juan Antonio Méndez Aparicio, que hoy no está con nosotros, pero que disfrutó mucho trabajando en este libro. La exposición Biblioteca en Guerra, dirigida por Blanca Calvo y Ramón Salaverría en el año 2005. Gracias, Blanca, por haber venido y por haber hecho este proyecto, que fue un verdadero hito para las bibliotecas españolas en el periodo. La Facultad de Filosofía y Letras durante la Segunda República, coordinada por Santiago López Ríos. Gracias, Santiago, también por haber venido y por haber hecho este magnífico trabajo con Juan Antonio González Cárceles, que tampoco está con nosotros ya, porque este proyecto devolvió a la universidad el recuerdo de algunos de sus mejores años. Bueno, de la destrucción de la ciencia en España, dirigido por Luis Enrique Otero, ya él ha hablado algo, pero yo creo que hay que volver a remarcar que era una deuda que la universidad tenía con su propio pasado y que se saldó con esta investigación y con la exposición que luego tuvo lugar en la Biblioteca Histórica y de la que aprendimos cómo fue la depuración en la universidad. Quiero recordar algunas otras obras, como el Patrimonio Guerra Civil y Posguerra, coordinado por el profesor Arturo Colorado, que por primera vez incluye el patrimonio bibliográfico entre las grandes destrucciones patrimoniales de la Guerra Civil. Y, por supuesto, el libro escrito por Cristina Gallego sobre Juana Capdevielle, uno de los primeros recuerdos, si no el primer homenaje que esta universidad le hizo a Juana. Ahora voy a hablar de mi libro. Bueno, el libro comienza situando la Biblioteca de la Universidad en el año 1900. Estamos, como vemos en la imagen del edificio de la foto superior, en el centro de Madrid.
en el llamado Viejo Caserón de San Bernardo, que es muy gracioso porque se ha llamado 150 años Viejo Caserón, desde que, prácticamente desde que se creó. Bueno, era una universidad, como ya se ha dicho, y una biblioteca que se caracterizaba por su precariedad más absoluta, fruto de una carencia de recursos económicos, un modelo de estructura espacial y organizativa ineficaz, inadecuada, heredera de todas las instituciones que habían ido conformando la universidad a lo largo del siglo XIX y un servicio público muy alejado de las necesidades de su tiempo. A lo largo de estos 30 años, entre el año 1900 y 1931, como nos ha explicado el profesor Luis Enrique Otero, se fueron produciendo unos hechos que permitieron ir cambiando esta situación. En primer lugar, fue muy importante toda la cuestión universitaria y todo el debate, que dio lugar a una primera autonomía universitaria con este estatuto de la Universidad de Madrid del año 1919, que fue un primer avance en el autogobierno. En segundo lugar, el paulatino progreso del pensamiento bibliotecario español. El pensamiento bibliotecario español de estos años está sin estudiar, realmente, y yo aquí apunto algunas consideraciones. Pero, por ejemplo, es muy interesante la asamblea del cuerpo facultativo del año 1923, que no se llevó a cabo porque fue prohibida después por la dictadura de Primo de Rivera, pero se publicaron las actas. Entonces, vemos como muchos de los bibliotecarios protagonistas del periodo republicano ya están aquí trabajando, por ejemplo, Tomás Navarro Tomás, María Moliner, Luis Acuesta, Javier Lasso de la Vega, Bonifacio Chamorro, ya están en el año 23. Y, en tercer lugar, fue clave la exigencia de una parte del profesorado de un nuevo modelo de biblioteca que sirviese al sistema científico español que entonces estaba desarrollando. Ahora recuerdo, por ejemplo, un escrito firmado por Américo Castro en el año 1917, clamando por una biblioteca digna de tal nombre y apuntando algunas propuestas. Desde el punto de vista espacial, son los años en los que el cambio de modelo se refleja en la planificación de una nueva universidad, un nuevo campus. Del viejo caserón de San Bernardo pasamos a la moderna y vanguardista ciudad universitaria. En esta nueva ciudad, la biblioteca, la vemos ahí, ocuparía el corazón del campus, con un edificio enorme, central y luminoso. Aquí podemos ver los planos de aquella biblioteca que nunca se hizo. La llegada de la Segunda República significó el espectacular desarrollo de la biblioteca, en lo que se ha llamado la Edad de Plata de la biblioteca también. Y las razones fueron varias. La más importante fue la legislación sobre bibliotecas universitarias, en el marco de una política educativa en la que el libro y las bibliotecas fueron las herramientas imprescindibles para la transformación social y cultural que se quería. A partir de entonces, y gracias también a unos profesionales entusiasmados y preparados ya para el cambio, se desarrolló un nuevo reglamento que fue, por ejemplo, absolutamente modélico, porque efectivamente trajo todas las novedades surgidas en el mundo anglosajón. Javier Lasso de la Vega, que es el que vemos en la fotografía, había sido becado por la Junta de Ampliación de Estudios para visitar las bibliotecas americanas y trajo todas las novedades biblioteconómicas de allí. Aparece, ya digo, la figura del director. Luego son tiempos en los que las instalaciones ya empiezan a ir trasladándose a la ciudad universitaria y pudimos recuperar en aquella exposición cómo fue la Facultad de Filosofía y Letras, la inauguración en el año 34 de esta facultad. El personal es mucho más preparado, con una mayor participación de la mujer. Y un ejemplo es Juana Capdevielle, que la vemos aquí en el depósito de la biblioteca, moderna de la Facultad de Filosofía y Letras ya en el campus. Todo esto propició una explosión de los servicios públicos ya modernos y alejados de los planteamientos tradicionales. Asistimos, por ejemplo, a la implantación del préstamo domiciliario, que no existía realmente. Asistimos al nacimiento de múltiples servicios desconocidos completamente en bibliotecas españolas, como el préstamo interbibliotecario, la información bibliográfica, la formación de usuarios, la extensión bibliotecaria, etc. En palabras de Juana Capdevielle, la biblioteca de la universidad debía de ser una rueda más del perfecto engranaje universitario, un elemento de cultura, un instrumento de formación. Y así todos, profesores y alumnos, bibliotecarios y lectores, llegaríamos a hacer de nuestra universidad una institución grande y poderosa que podremos mostrar al mundo con orgullo. La biblioteca, también lo ha mencionado Mercedes, yo creo, ha sido también en la época republicana foco de una de las iniciativas más brillantes de la biblioteconomía del periodo, la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España, que tenía su sede en la calle del Noviciado número 3. Y estaba presidida por el catedrático de Medicina Teófilo Hernando.
fue efectivamente de una importancia crucial para el progreso profesional de los bibliotecarios españoles y para su presencia en el panorama internacional. Podemos destacar desde la publicación del Boletín de Bibliotecas y Bibliografía, que fue un hito en, las revistas del periodo y de todo el siglo XX, las actividades sobre biblioterapia, por ejemplo, o bibliotecas de hospitales, las bibliotecas infantiles, etc. Lo más conocido de la asociación fue la realización del segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, el de la IFLA, en Madrid, en el año 35, de gran repercusión. En la inauguración del Congreso, aquí lo vemos en el Paraninfo de la Universidad, en la portada del ABC, fue donde Ortega y Gasset pronunció su famoso discurso sobre la misión del bibliotecario, en el que hablaba del crecimiento imparable de la información y la necesidad de organizarla. El bibliotecario sería, en una imagen de Ortega, casi de la vanguardia ultraísta, el domador del libro enfurecido. Con el estallido de la Guerra Civil, no solo se paralizó el desarrollo de la biblioteca, sino que la lucha impactó directamente en el corazón de la universidad. La historia, a partir de este momento, se convierte en un relato dramático. Desde noviembre de 1936, en la ciudad universitaria y más concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras, se estableció una dura batalla entre las tropas republicanas, con una presencia crucial de las brigadas internacionales, y las tropas de los sublevados, que pretendían tomar la capital. Durante la lucha, la biblioteca se convirtió en una involuntaria protagonista de los esfuerzos de unos y otros por mantener sus posiciones, y los libros, atesorados durante siglos, terminaron en trincheras y ventanas sirviendo de parapetos. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de Robert Capa que me acaba de hacer llegar, y se lo agradezco muchísimo, el representante de la agencia Magnum en España, en el que un soldado apunta con su ametralladora entre parapetos hechos con libros. He recogido los testimonios de algunos de los brigadistas o milicianos que lucharon en la facultad. En algunos casos, los libros les salvan la vida y en otros les llevan en plena lucha a otros mundos gracias a la poesía que leían. Aquí tenemos, por ejemplo, las palabras de uno de ellos, John Sommerfeld. Construíamos barricadas con volúmenes de metafísica hindú y filosofía alemana de principios del siglo XIX. Eran totalmente a prueba de balas. Pero también este hecho produjo tal impacto que se convirtió pronto en materia literaria y fue recreado por distintos escritores como Alejo Carpentier, que estuvo él mismo en la Guerra Civil, en la obra de La consagración de la primavera. En otras obras aparecen los libros de la biblioteca de la universidad, como en otras obras clásicas sobre la Guerra Civil, como Un millón de muertos, de José María Gironella, más recientemente La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina, o la última referencia de la que tengo noticia en el libro de Misión Olvido de María Dueñas. Es también muy impresionante esta foto, localizada por Santiago López Ríos y publicada en una revista francesa en 1937 en la Facultad de Filosofía y Letras, de unos soldados durmiendo entre libros en ventanas. Podemos ver que son realmente unos chicos jovencísimos. Una de las principales tareas a las que se dedicaron los bibliotecarios de la universidad durante la guerra fue el salvamento de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, que había quedado, como he dicho, en zona de combate. Fue uno de los asuntos más enojosos y permanente fuente de sinsabores para los encargados de la protección del patrimonio histórico. Para intentar salvar lo que se pudiera, se apoyaron en la estructura bibliotecaria del Madrid republicano, en algunas de las fuerzas militares que, a petición de Julián Besteiro, que durante la guerra fue el decano de Filosofía y Letras, colaboraron en la recogida de obras, prestando, por ejemplo, los camiones de intendencia, según iban al frente, volvían cargados de libros, o en organismos como Cultura Popular, en el que militaban bibliotecarios de la universidad. Destaca en esta acción la labor del bibliotecario Bonifacio Chamorro, al que vemos en la foto inferior, pero sobre todo la de Ángel López, ordenanza al que podemos ver entre las trincheras en unas fotos publicadas en la revista Estampa, y a quien nuestra compañera Margarita Valero le acaba de dedicar recientemente un trabajo de investigación muy importante. A ellos les debemos la recuperación de algunos de los códices e incunables más importantes del patrimonio complutense y mundial, en un ejemplo que debemos dar a conocer al mundo. Se llevaron a cabo otras actividades en la biblioteca de la universidad durante la guerra, como comentaba Mercedes Fernández Valladares. Bajo la dirección, el director de la biblioteca durante la guerra fue el bibliotecario José Álvarez Luna. He puesto una palabra suya. Con hambre y miedo, sorteando los peligros de atravesar las calles de una ciudad en estado de sitio,
no he faltado a la oficina y allí están los frutos de mi trabajo. He procurado, en cuanto ha estado de mi parte, la salvación de su tesoro bibliográfico y documental. Además de reorganizar las colecciones para salvaguardar de las bombas, por ejemplo, aquí en la biblioteca de la Facultad de Derecho, que está en el caserón de San Bernardo, caían bombas y entonces todos los libros los movieron y los llevaron a otras zonas del depósito para que no les afectase. Colaboraron en las bibliotecas públicas de Madrid, en un estudio que habrá que publicar algún día, y sobre todo destaca un modélico servicio de lectura hospitalaria. Cerraron la biblioteca de la Facultad de Medicina y los bibliotecarios pidieron por escrito al decano que les dejara abrirla para poder dar servicio de lectura a los heridos que había en el Hospital de San Carlos. Y hemos recuperado incluso las listas de los libros que en idiomas extranjeros se llevaban al hospital para que pudieran leer estos brigadistas internacionales. Tras la finalización de la Guerra Civil, la Biblioteca de la Universidad emprendió un proceso de reconstrucción enmarcado en el contexto sociopolítico de la creación de una nueva universidad en el nuevo Estado. Esta universidad comenzó sus actividades el 1 de mayo de 1939, celebrando la fiesta del libro, con una quema de libros en el patio de la universidad. Este patio está a 50 metros de este salón. Aquí tienen la noticia del ABC de ese día, en el que se conmemora en la foto superior el cumpleaños del Führer con un desfile en Berlín, y en la foto inferior se queman los libros en la universidad, en una foto confusa, yo creo que de la vergüenza, pero está claro la noticia del texto. El domingo se celebró en el patio de la universidad un acto en el que se hizo la quema simbólica de los libros que durante el dominio rojo sirvieron para corromper y engañar a las juventudes de la llamada Universidad Popular. Y aquí tenemos los libros que se condenan. Para edificar a España una grande y libre, condenamos al fuego los libros separatistas, liberales, marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los pseudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos. Para la biblioteca comenzó el desmantelamiento de todo lo logrado. Se consolidó una estructura descentralizada en una biblioteca atomizada en cientos de cátedras, laboratorios y departamentos que ha costado décadas superar y todavía tiene hoy núcleos de resistencia. Existieron graves carencias de recursos económicos, lo que llevó a la ausencia de bibliografía moderna y a un aislamiento absoluto de la realidad científica exterior, con un predominio, y esto me ha resultado muy, muy, muy insólito, muy interesante, un predominio de bibliografía alemana a partir de la Buchpropaganda nacionalsocialista. La universidad, durante los años 39 al 44, se llenó de miles de libros alemanes, siendo especialmente significativo el conjunto de libros nazis o de autores filonazis que se guardan en este momento en la biblioteca de nuestra universidad. He traído como ejemplo el libro de Das Rotbuch über Spanien, la obra por excelencia en la alemana nazi para explicar la guerra de España como un ataque del expansionismo soviético, pero son muchos los autores. He querido dedicar un capítulo a un proceso que es todavía muy poco claro, que es el de la incautación de libros y bibliotecas privadas como instrumento de castigo a los vencidos y como botín de guerra, que fue una práctica llevada a cabo. En este proceso, ya digo que muy poco estudiado, fueron especialmente perseguidos un gran número de profesores universitarios que sufrieron depuración, exilio y la pérdida de sus bibliotecas y archivos personales. Aquí tenemos algunos de los profesores de los que he encontrado documentación de que sus bibliotecas fueran requisadas. Rectores José Giraldo, Fernando de los Ríos, Américo Castro, Agustín Millares Carbo, Luis Jiménez de Asúa o todos los naturalistas de la Escuela de Ignacio Bolívar. La biblioteca de la universidad quiso, con muchas actuaciones de su director y del rector, quisieron hacerse con estas bibliotecas para la universidad. Pero es un objetivo que no parece que consiguieran y son bibliotecas hoy desaparecidas, aunque alguna quizás se podría empezar a identificar en alguna institución. Pero esto lo apunto. Otra de las consecuencias de la Guerra Civil, ya se ha mencionado, fue la desaparición de una parte considerable de su rico patrimonio bibliográfico. He hecho un esfuerzo por valorar dicha destrucción patrimonial, elevándola
como mínimo entre unos 50 o 80.000 libros. Pero sobre todo, y aquí lo ha comentado la profesora Mercedes Fernández de Valladares, he intentado aplicar, bueno, cuando yo empecé a estudiar el trabajo de José Simón Díaz, pues conocí, el gran bibliógrafo padre de la bibliografía moderna, pues estudié parte de sus repertorios y me encontré una vez un repertorio que tenía el título, ya lo he mencionado por el acrónimo RIEPI, pero es Repertorio de Impresos Perdidos e Imaginarios. Y entonces me di cuenta que, además de gente que se dedicaba a estudiar y a hacer bibliografía de los libros que existían, había otra línea de investigación que era estudiar los libros que no existían, que nunca existieron o que ya habían dejado de existir. Y entonces me pareció absolutamente sugerente, un poco de frikis, y me lancé a esa línea de investigación para intentar identificar algunos de los materiales más valiosos como manuscritos incunables que perdimos. Entre los desaparecidos traigo, por ejemplo, esta xilografía que me pareció tan adecuada, con este diablo quemando libros, perteneciente a un espectacular incunable zaragozano, el libro del Anticristo, del que ya solo queda un ejemplar completo fuera de España, en la Biblioteca Pública de Nueva York. O esta excepcional miniatura mozárabe de un códice del siglo XI, del que conseguimos hace muy poquitos años localizar una copia fotográfica hecha antes de la Guerra Civil en un sitio tan insólito como Minnesota. También me he atrevido a ofrecer por escrito, con pruebas documentales, la hipótesis del expolio y el robo para explicar algunas desapariciones que, si no, no tienen ninguna explicación. Son muchos los libros deteriorados que quedan por restaurar. Algunos se han restaurado ya en la biblioteca, en el taller. Algunos, como este impreso, atravesado por la vada, quizás no los restauremos jamás para que sirvan como testigos de unos hechos que no deben repetirse jamás. El último capítulo del libro lo he dedicado a la mayor de las tragedias ocasionadas por la guerra en la biblioteca. La muerte, el exilio, la depuración, los traslados forzosos o el silencio documental alcanzaron a una gran parte de la plantilla de la Biblioteca de la Universidad de Madrid. Por dar una cifra, de los 19 bibliotecarios facultativos destinados en julio de 1936, solo 6 se reincorporaron a sus puestos en la universidad sin ningún tipo de sanción. Y de los 18 subalternos destinados, solo 5 se reincorporaron a sus puestos tras la guerra. La pérdida más dolorosa fue sin duda la de Juana Capdevielle, asesinada en una cuneta gallega en agosto de 1936. Como dijo Pedro Larientrago, que fue compañero y amigo suyo en la infancia, fue la más incivil de las muertes de la Guerra Civil. Otros bibliotecarios fueron al exilio, como María Luisa González, que fue a Moscú, o Jorge Hernández Miralles a México. Y otros fueron sancionados en España. Javier Lasso de la Vega, por ejemplo, a pesar de haber sido incluso el jefe del servicio de bibliotecas en el primer gobierno de Franco, fue acusado tras la guerra de pertenencia a la masonería y apartado de la universidad hasta el año 1945. El que fue director de la biblioteca durante la guerra, José Álvarez Luna, fue inhabilitado para cargos de confianza y se le trasladó forzoso al archivo de Hacienda de Cuenca. Por cierto, que los archivos de Hacienda debían ser lo más parecido al purgatorio. Pues fueron muchos los bibliotecarios depurados que fueron inmediatamente enviados a los archivos de Hacienda. Otro ejemplo clásico es el de María Moliner. Bonifacio Chamorro, protagonista de algunas acciones más brillantes y comprometidas sobre bibliotecas en la guerra, superó también un duro proceso de depuración. Sin embargo, su amigo y compañero, Ángel López, tuvo que huir y permaneció en el anonimato el resto de su vida, como nos ha contado, repito, Margarita Valero. Desde luego, uno de los objetivos al escribir este libro era traer el recuerdo de estas personas que nos precedieron en el esfuerzo de crear una biblioteca magnífica para esta universidad y salvar parte del tesoro bibliográfico para el patrimonio mundial. Este libro acaba aquí, pero la historia ha seguido y la escribirán otros. He mencionado antes la novela De la noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina. Su protagonista, Ignacio Abel, es el arquitecto de la ciudad universitaria, para quien lo haya leído, el que había proyectado aquella biblioteca que antes he enseñado y que no le dio tiempo a hacer. En 1936 huye de España, despojado de todo lo que había creído, su trabajo, sus amores, su ciudad. Ignacio Abel había aprendido que no se puede construir el paraíso sobre la tierra.
pero seguía necesitando hacer bien algo que tenga utilidad y que sea duradero y sólido. Y por eso en la novela aceptó construir una nueva biblioteca en un nuevo país. El edificio lo imagino por encima de las copas de los árboles, más escondido cuando estén llenos de hojas al final de un sendero, un camino de retiro y elevación hacia los libros, hacia sus luces. Habrá libros, pero también discos de cualquier música, salas de lectura con grandes ventanales desde los que se dominen el bosque y el río. No una de esas bibliotecas lúgubres con olor a moho y a cuero podrido, con estanterías y ficheros de madera oscura como ataúdes o monumentos funerarios, con lámparas bajas que les den color de muerto a las caras. Veo una biblioteca luminosa, una biblioteca práctica como un gimnasio para la inteligencia, una torre vigía y un refugio también. Esta mañana, el rector de la Universidad Complutense ha inaugurado la siguiente fase de la nueva biblioteca María Zambrano. Quizás parte del sueño todavía pueda ser posible. Y este sería el mejor homenaje que podemos hacer desde el siglo XXI a las generaciones que nos precedieron. Muchas gracias. Bien, ha ido creciendo la audiencia mientras estábamos ahí. Bien, pueden acercarse, aquí hay unos sitios que ocupábamos hasta ahora, por no, digamos, se pueden ocupar perfectamente. Hay 5 sitios aquí, aunque no suficientes para toda la audiencia. Yo quería, para ir terminando este acto, en primer lugar, felicitar otra vez a Marta, la directora de esta biblioteca histórica, por su trabajo doctoral, pero su trabajo de investigación del pasado de esta institución, que es la Universidad Complutense, que es la biblioteca de la Universidad Complutense. Yo entiendo que las instituciones, tan importantes como la Universidad Complutense, la propia sociedad, tienen que estudiar su pasado, su historia y recuperarla, si no, no conseguirán nunca la plenitud y no conseguirán nunca... saber realmente quiénes son. Yo creo que el libro de Marta, la tesis doctoral de Marta, nos ayuda a saber un poco más quiénes somos los miembros de esta comunidad universitaria complutense y, por lo tanto, agradecérselo, ¿no? Y además, y hoy es importante, recoge muchas cosas. Yo no he terminado de leerlo, este no es mi ejemplar, estaba aquí en la mesa, y está un poco más, pero no he terminado de leerlo, pero sí creo que es... importante el homenaje que se hace, por una parte, que se ha hecho aquí, por una parte, a los bibliotecarios, y más allá de los bibliotecarios, los ordenanzas, todo el personal que contribuyó, por una parte, al desarrollo de la biblioteca y, por otra parte, a intentar salvar lo más posible de su patrimonio durante la Guerra Civil. Y gracias a esos trabajadores de la universidad y de fuera de la universidad también algunos, pues hemos podido conservar gran parte de este patrimonio. Otra parte fue destruida y yo creo que es lo que recoge también el libro, es importante también por ello. Pero más allá del homenaje, más allá del reconocimiento del estudio del patrimonio y de su destrucción o de su salvación, yo creo también es un homenaje a las personas que trabajaron y que contribuyeron y que en muchos casos fueron luego reprimidas, perseguidas, encarceladas. Y yo creo que es importante también que hoy en día rindamos también ese homenaje a esas personas, ¿no? Como decía Marta en su introducción, no es el único libro que recoge la historia de la Complutense, está el de Luis Enrique, de hace ya 2008, ¿no? 2006, fue 2006 cuando se presentó, el de Santiago, también que citaba antes Marta, y unos cuantos más que han contribuido, contribuyen, y algunos más espero que contribuirán también a esclarecer muchos aspectos de la historia de esta universidad. Y termino diciendo, no es casualidad precisamente que en este sitio es donde realizamos muchos actos de recuperación de la memoria. Aquí convoca muchos actos a mes de, en esta biblioteca que está afuera hemos hecho unas cuantas exposiciones. Creo que sigue vigente la del Partido Comunista, ¿no? La del fichero, el archivo del Partido Comunista, que también custodia esta biblioteca histórica.
pero que en este año también se van a hacer más exposiciones que pongan un poco más de luz sobre la historia de esta universidad, desde la Biblia Políglota, que cumplirá 500 años el año próximo, hasta cosas más recientes relacionadas con el archivo de la universidad, pero que también merecen la pena ser puestas a la luz y a disposición del público, ¿no? Por lo tanto, digo, este local es el sitio, esta biblioteca histórica es el sitio donde realizamos esos actos. Y bueno, será casualidad que Marta sea precisamente la directora de esta biblioteca histórica y que haya hecho este libro, o no será casualidad, no sé, en todo caso lo dejamos así. Y si os parece, pues vamos a ir un turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Entiendo que básicamente a la autora de la obra, que nosotros tenemos otras oportunidades de ser preguntados. Por lo tanto, si hay alguna pregunta para Marta sobre su trabajo, pues abrimos un turno ahora mismo. Sí. Un énfasis especial en el libro, yo también lo tengo, soy muy complutense también, ¿qué se le va a hacer? He estado casi emocionada, ¿no?, de las cosas que habéis contado, pero no puedo evitar hacer un ruego al rector. Y ese ruego, aprovechando que está aquí, es que es un libro que no podéis comprar ahora mismo porque se ha cerrado la editorial Complutense. Entonces yo le pido, por favor, con todo mi cariño, que cuanto antes se resuelva el problema de la editorial, que pasa al servicio de publicaciones, para que no solamente él, que lo tiene en su casa, o yo, que lo tengo en mi biblioteca, podamos disfrutar de una obra que es muy innovadora en el mundo de las bibliotecas, que está demostrándose que los bibliotecarios, como Marta Torres, no solamente apoya el estudio y la investigación, sino que investiga, además, y que no prive, por culpa de una gestión de crisis o de lo que sea, de que este libro pueda tener la difusión que se merece con todos los honores. Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta es para el rector en este caso, ¿no? Bueno. Vamos a ver, en efecto, el Consejo de Gobierno acordó esta primavera, creo que fue, la propuesta del Consejo de Dirección, el cierre de la editorial Complutense, por una cuestión de necesidad, es decir, que estaba en quiebra y de no hacerlo, pues estaríamos todos rindiendo cuentas con nuestro propio patrimonio, que es escaso por otra parte, pero por lo tanto en esas condiciones no había más remedio que cerrar la editorial Complutense. Eso no quiere decir que la Complutense renuncie a su línea editorial. Está aquí la vicerectora, que la he visto antes, está ahí atrás, Margarita San Andrés, que es la vicerectora, que tiene sus cometidos precisamente desarrollar la nueva ley, la nueva línea de editorial Complutense. Y en ese sentido, pues estamos pensando muchas cosas, desde líneas de manuales, incluso soporte informático muchas veces, que es más fácil de… como incluso, pues se ha hablado alguna vez, lo hablé con el anterior director y estamos pensando también, pues alguna línea de novelas, que nunca lo hemos hecho tampoco en la editorial Complutense. Otras editoriales universitarias sí lo hacen, ¿no? Es decir, que hay futuro en la edición Complutense, la editorial Complutense como empresa quebró y nos podía seguir con ella, pero no quiere decir que la universidad como propia no puede hacer y va a hacer, va a desarrollar. En breve lo presentaremos a líneas a Consejo de Gobierno. Cuando digo en breve, digo un par de meses, el tiempo que la vicerectora, que lleva un mes en el cargo, pues asiente a su… pero llevaremos una propuesta y desde luego no hemos acabado. Una universidad no puede acabar con la publicación, obviamente. Es nuestro trabajo, escribir y publicar. Por lo tanto, estamos en ello y dentro de ello pues retomaremos. Estamos retomando el fondo que tiene la editorial, que está en los locales nuestros ahí en Donoso Cortés, y para poder, digamos, darle salida precisamente. Y por lo tanto, estos libros, el fondo de libros, tendrá salida a través de las facultades, probablemente de las librerías de las facultades. Sí. Bien, sí, sí. Pues lo haremos, ¿eh? No hay duda. Bien. Más palabras, más… sí. Quería hacer dos cuestiones. Una, has hecho
que tienen mucho. Hay, y otro, siempre la mujer ha estado doblegada, y sobre todo en la dictadura Franco, que se ha vuelto a impedir, o sea, con mayor problema, que la mujer estudiara, como por ejemplo, no se podía viajar sin el permiso del marido, etcétera, etcétera. Sí, también lo refleja. Muchísimas gracias. La verdad es que no he consultado la, que funda, esa fundación sí, que ha mencionado. De Francisco Franco, que tiene, sí. Que le pasa dinero. No, no la he consultado. Pues es verdad que en la dictadura fondos bibliográficos tuvieron recorridos bastante raros. Y hace poco, hace 4 años, encontramos en un colegio mayor de la Complutense fondos que han pertenecido a la casa, a la residencia, ¿no?, de estudiantes. ¿Eh? Y bueno, están ahí y ya veremos cómo. Probablemente pues haya fondos que han pertenecido a la Complutense que estén también, como decía Marta antes, de latrocinio, robo. Que estén en sitios, dice el decano, en la Biblioteca Nacional, no sé, pero en todo caso, probablemente algunos en colecciones privadas, desde luego. Más. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles a todos su presencia y Marta, si quieres despedir esta reunión, tienes la palabra. Gracias por haber venido y la verdad es que a alguien cuando escribe un libro lo que le gusta es que se lo lean. Os invito. Gracias.